Hola, ¿qué tal, sobrinos y sobrinas? Bienvenidos sean a este nuevo video tutorial, donde estaremos dando paso a la nueva tanda de videos actualizados hablando del tema de la emulación en consolas Xbox. Y sí, como pueden ver, tenemos la poderosa Xbox Series S en nuestras manos. Es una consola de un cliente y pues él quiere todas las ventajas que he mostrado en el canal. Y si tú eres nuevo aquí, recomiendo que te des una vuelta por la sección de videos. Te vas a impresionar de todo lo que te ofrece tu gran consola Xbox. Y vamos a comenzar desde esta página, porque sí, en esta ocasión empezaremos con lo principal: activar el modo desarrollador para Xbox. Este modo que nos va a permitir poder ejecutar dichas aplicaciones para poder emular juegos retro. Tenemos consolas como GameCube, Wii, PlayStation 1, PlayStation 2, PSP y demás consolas retro que son increíbles y que hoy en día pueden ser ejecutadas desde estas hermosas consolas con mejoras gráficas. Eso es increíble. Como ya lo he dicho anteriormente, si quieres ver todo eso, recomiendo que vayas a la sección de videos de este canal y te des una vuelta hacia abajo. Te sorprenderás. Y desde este foro tenemos la guía a seguir, que es una guía puesta por la misma Microsoft. Tenemos todos los pasos, tenemos las funciones para el modo desarrollador, todo lo que podemos hacer, la aplicación que debemos de tener en nuestra consola. Y aquí tenemos los enlaces que tenemos que seguir para poder registrarnos. Quiero aclararles que este modo desarrollador tiene un costo. Aquí en México cuesta 247 pesos, me parece, 250, por ahí anda el precio. Y sí, es necesario tenerlo porque ya en el modo retail, que era conocido antes como modo gratis, a donde tú te metías a un navegador, descargabas dicha aplicación y la ejecutabas, eso ya desapareció y es totalmente baneable. Microsoft lo confirmó y ahora, para poder jugar esto, solamente nos lo permite mediante el modo desarrollador, que es un modo oculto de nuestra consola y básicamente se desconecta de todos los servicios de Xbox Live y lo único que te permite hacer es desarrollar. Simple. Así que vamos a comenzar con lo principal, señores. Requerimos tener una cuenta de Xbox, como ya lo vimos anteriormente en la guía. Para eso, recomiendo que se vayan a su consola y hagan una cuenta desde aquí. Se pueden ir aquí a donde dice agregar o cambiar. Le dan acá en agregar nuevo. Y desde aquí pueden crear una cuenta Outlook. Tiene que ser Outlook, ¿ok? No se vayan con Gmail, no se vayan con Yahoo. Yahoo todavía existe, pero Yahoo. Solo Outlook, señores, Outlook, para que no haya ningún problema. Outlook, y sigan completamente el tutorial, porque muchas personas se omiten todo el video y luego andan preguntando cosas que ya se enseñó. Es algo raro, pero omiten el video. Y también pueden crear una cuenta desde su navegador Edge, ¿ok? Que también recomiendo utilizar navegador Edge. Muchos están utilizando Google Chrome, cosa que no creo que sea conveniente, ¿ok? Para un modo desarrollador de Xbox, de Microsoft, utilizar un navegador Chrome. Es ilógico, ¿no creen? No digo que no se pueda, pero pues hay que irse por lo mismo, ¿no? Así que utilicen Microsoft Edge de su computadora y desde ahí también pueden crear un correo electrónico. Se pueden ir al buscador y escribir Outlook y desde aquí crear una cuenta nueva. Aunque yo siempre he recomendado tener ya una cuenta de tiempo, que hay una cuenta donde estén jugando, que estén utilizándola generalmente en su consola Xbox para que no tengan tampoco ningún problema, ¿vale? Ya sea en modo multijugador, en lo que sea, una cuenta utilizable en consolas Xbox. Si tienen esa cuenta y que sea de Outlook, pues es más fácil. Y como pueden ver, el tío Baza ya tiene una cuenta creada. Es una cuenta secundaria que tengo en mi Xbox. Como pueden observar, no está tan utilizada, pero sí es una cuenta que creé hace 2 semanas aproximadamente. La cuenta es llamada Baza Station, así que sí, Baza Station. Una vez teniendo ya nuestra cuenta de correo electrónico Outlook, ahora sí nos vamos a nuestra guía. En primer lugar, como pueden ver, tenemos que ir a nuestras consolas y buscar la aplicación Xbox Deep Mode. Pero este no es el primer paso, ¿ok? Tenemos que brincarnos al paso número 5 porque esto sería ya casi al final, ¿vale? Nos vamos al paso número 5. Como pueden observar, todos los pasos están enumerados, así que
Es una guía muy completa. Síguela paso a paso. Se los voy a dejar en la descripción de este video, ¿vale? Pongan mucha atención. Nos vamos al paso número 5. Damos clic y nos mandará a esta página donde tendremos que registrarnos en el modo Partners, que básicamente es donde tendremos que pagar y entrar a este filtro de seguridad o filtro de información para que nos den acceso al modo Dev. Estando aquí en la página de registro, le damos acá abajo donde dice registrarnos o regístrese, ¿vale? Esperamos. En unos segundos después nos pondrá esta página, que aquí nos va a pedir que iniciemos sesión con nuestra cuenta Outlook. Pongan su correo aquí, su clave e inicie sesión. Yo voy a seleccionar mi cuenta de acá abajo, que es Base Station. Y unos segundos después tendremos ya esto que nos dice Welcome. Nos pone la información, vale, le damos en siguiente o en next. Y aquí ya tendremos estas opciones que son nuevas, señores. Ha cambiado ya el modo desarrollador, Microsoft lo ha actualizado. Y como lo he informado en el video que les voy a estar dejando acá abajo en la descripción, que recomiendo que lo vean mucho, señores, para las personas que sean nuevas y no tengan idea sobre esto, y para los que ya tienen idea, vuelvan a informarse porque esto ha cambiado. Han actualizado varios requerimientos, ahora se tiene que poner dicha información y bueno, son detalles pequeños, pero son detalles que debemos de saber. Aquí, señores, ya tenemos estas dos opciones, que es el modo desarrollador para Windows y Xbox, o también para el modo partner de Bethesda, que es un modo que estaremos viendo más adelante, ya que nos permite crear contenido para The Elder Scrolls 5 Skyrim. Se ve que podremos hacer cosas interesantes con este modo más adelante. Pero nosotros, como queremos programar para Xbox, vamos a seleccionar Windows and Xbox, ¿ok? Abajo tenemos más opciones que no importan, ¿vale? Seleccionamos, ok, aquí está ya seleccionado, le damos en Next. Estando aquí tenemos que seleccionar nuestra región, vamos a México. Ahí está México. Acá abajo tenemos dos opciones que debemos de poner atención. En primer lugar tenemos el modo individual o el modo compañía. Entre los detalles nuevos que actualizó Microsoft con este modo está la información de compañía, que ya la están pidiendo a cualquier usuario aunque tú selecciones el modo individual. Es algo raro, pero debes de poner esa información. Vamos a darle en el modo individual, ¿vale? Le damos en Next. Y aquí, señores, nos va a poner el precio oficial de este modo desarrollador. Como pueden observar, 247 pesos mexicanos. Nos va a pedir nombre de compañía. Nosotros vamos a poner... vamos a ponerle Base Studio. Vamos a ver si nos lo acepta. Y al parecer sí. Que por cierto, mi página de Facebook, que es una página donde creamos contenido aparte del canal de Base Gamer Blog, se llama Base Studio Entertainment. Síganos. Entonces, ya tenemos el nombre de la compañía. Vamos ahora a poner los datos personales. Aquí hay un pequeño problema para muchos usuarios y esperemos que no nos pase a nosotros, pero si nos pasa, tenemos una alternativa para poder solucionar ese problema. Una hora después. Y bueno, mi gente, como pueden observar, aquí ya tenemos la información correspondiente que nos pide. La primer dirección, que viene siendo nuestra calle, el municipio o colonia donde vivas, el estado, provincia, el código postal, la ciudad y por supuesto la región. La región está bloqueada porque anteriormente ya seleccionamos México, así que pues ya está. Abajo nos va a pedir más información de contacto, como ejemplo el nombre, nuestro correo automáticamente se selecciona, nuestro número telefónico, ok. Y obviamente la página web. Pueden poner cualquier sitio web. Si tienen un canal de YouTube también pueden ponerlo, pero yo recomiendo poner una página que sea oficial, ¿no? O pueden utilizar una red social, ya sea Instagram, algo así, ¿no? El chiste es tener información del contacto. Como número telefónico pongo el mío, el personal. Y en la página web, como ya lo mencioné, voy a poner la mía, la dirección de mi página de Facebook. Y en el lenguaje preferente, pues lo voy a dejar en inglés para que no haya ningún problema, ¿ok? No hay que cambiar el idioma. Ya colocada nuestra información requerida, ahora sí vamos a darle en aceptar y continuar y vamos a ver si nos arroja un error. Esperamos algunos segundos. 6 horas después. Y listo, sobrinos y sobrinas, ya hemos entrado al registro de pago, o sea, donde tenemos que pagar para tener el modo desarrollador. Quiere decir que a mí no me arrojó ningún problema, ¿vale? Muchas personas han tenido el problema, entonces aquí lo que yo recomiendo es que cuando les ponga en rojo, en estas casillas que están viendo en pantalla, pongan MX, ¿ok?
o abreviaturas del estado donde viven. Busquen en su navegador de internet cuáles son las abreviaturas de su estado o país, ¿ok? En México pues es MX en mayúscula y en el estado pues depende del estado donde vivan. Es un error muy común en México, en otros países no ha pasado hasta el momento lo que sabemos, pero en México sí hay muchos problemas con eso. Entonces, chequen eso, si les pone ese error, pues ahí tienen esa alternativa. Si no les funciona, entonces algo está mal con sus datos personales. Y sí, tal vez muchas personas van a decir, es que tienes que poner tus datos. Pues sí, es Microsoft, ¿no? Cuando nosotros jugamos, ponemos también los datos personales, así que no hay de otra. Continuando con el tutorial, ahora para pagar el modo desarrollador tenemos dos opciones. El primero de ellos es el código de promoción, que es un código que no sé dónde se consigue, pero aquí lo tenemos. Bueno, tenemos la opción para registrarlo, pero nosotros, como vamos a pagar con tarjeta de crédito o débito, vamos a seleccionar la segunda opción, ¿vale? Nos va a pedir que agreguemos el método de pago, vamos a seleccionar aquí, y aquí nos va a pedir seleccionar nuestra tarjeta de crédito o débito, así que vamos a darle en select. Y ahora sí, nos va a pedir que rellenemos toda la información requerida para el registro de nuestra tarjeta. Así que hay que sacar la tarjeta, señores. Ni modo. No valió verga, no estás viendo, pues. Bueno, mi gente, ya hemos puesto ahora sí la información de nuestra tarjeta. Obviamente ustedes no la pueden ver, lógica. Pero ya deben de tener todo rellenado. Todo lo que requiere aquí lo deben de poner, señores. Así que, pues ya colocado correctamente, le damos en save. Y automáticamente se hará el pago, bueno, el cobro. Y aquí está el registro ya, el registro fee. Tenemos ya el precio, el cobro, el total. Y le damos ahora en play now and register, ¿vale? Ahora sí se va a cobrar. Unos segundos después, señores, ya hemos pagado y ahora sí ya entramos al modo desarrollador. Ya pueden ir a su estado bancario, en su aplicación o en el banco y ya tendrán el cobro de 247 pesos. Posiblemente a algunos les cobre un poquito más, ya sean 260, 270, porque la primera vez que yo pagué esto me cobraron 270. Ahorita no sé cuánto me habrán cobrado, dice ahí el registro que 247, pero al final vale la pena, señores, vale la pena cada centavo pagado para entrar a este modo desarrollador y poder ejecutar los juegos retro. Es increíble y más si juegan con amigos. Bueno, de hecho todo es más bonito jugando con amigos. Y bueno, gente, pues ya estamos aquí. Este es el modo desarrollador, ¿ok? Bueno, aquí tenemos lo que es la primer interfaz o donde tenemos pues información pues requerida, ¿no? Pero para poder ahora registrar ya nuestra consola, porque ya tenemos el modo desarrollador, nos regresamos a nuestra guía. Aquí, como ya observamos, hicimos el paso número 5, que fue el registro, el pago, y ya entramos ahora sí al centro del partner. Entonces ya hemos hecho el paso número 5 y el paso número 6. Ahora continuamos con el paso número 7, que viene siendo ya el registro de nuestra consola, o sea la activación, como dice aquí abajo. Para esto sí nos tenemos que regresar y hacer el paso número 1, que es iniciar nuestra consola. Y aquí, amigos, tenemos que irnos a la tienda o al buscador y escribir div espacio mode, ¿vale? Ustedes pongan div mode y debe de aparecerles esta aplicación de las dos consolitas Xbox Series. Seleccionamos esta aplicación y le damos ahora en mostrar en Microsoft Store. Esperamos y ahora le damos en obtener gratis. Es una aplicación totalmente gratuita, le damos en entendido. Vamos a ver cómo se instala, esperamos que se instale. Bueno, gente, una vez que ya tengamos la aplicación, ahora sí la abrimos. Nos pondrá esto, DevKit Activation. Aquí nos da la bienvenida. Le damos en siguiente, como lo dice claramente la guía. Si tienen alguna duda, consulte la guía. La verdad, todo está bien aclarado ahí y tiene sus pasos a seguir enumerados. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 10. O sea, todo está perfectamente en esa guía. Entonces, nosotros seguimos la guía y básicamente es darle en siguiente. Le damos ahora en Next y aquí nos va a poner el código que requerimos tener para la activación de nuestra consola. Nos vamos al paso número 7, que viene siendo el registro en la página Partners Microsoft, ok. Vamos a darle clic aquí y nos va a mandar a esta página donde vamos a tener que registrar nuestra consola. Como pueden observar, no me aparece de momento nada, pero aquí debe de estar el registro, ok. Vamos a regresarnos a la parte de arriba donde dice promo codes.
Nos volvemos a regresar a la parte de abajo donde dice Xbox Developed Consoles. Y ahora sí, ya me aparece la página para registrar el código. El mismo código que nos puso en la aplicación que descargamos en nuestra consola Xbox, ese mismo código lo vamos a registrar aquí en esta sección. Vamos acá a la parte derecha donde está el botoncito de más. Damos clic y aquí nos va a decir Enter Activation Code, ¿vale? Vamos a seleccionar la primera opción y ponemos el mismo código que está en nuestra Xbox. En mayúsculas para que no haya ningún problema. Ponemos lo mismo, verificamos que todo esté bien y le damos ahora en Submit. Y listo, señores. Ya nuestra consola, como pueden observar, se está registrando automáticamente. Una vez que hemos puesto el código, esto estará apareciendo en su consola. Y ahora sí, nos da la opción de poder cambiar al modo desarrollador o modo programador, como pueden observar. Obviamente nuestra consola se tiene que reiniciar, pero nosotros le vamos a dar en reiniciar más tarde. ¿Por qué? Porque este video ha llegado a su fin. Pues esto sería todo por el tema del modo desarrollador. Como ya pudimos observar, hicimos el registro, creamos en teoría una cuenta nueva de Outlook. Recuerden utilizar la página Outlook, no se puede utilizar Gmail. Bueno, sí se puede, pero para evitar problemas, como ya lo he dicho a lo largo de este video, mejor utilizar todo lo que sea de Microsoft, ¿va? Como el navegador Microsoft Edge, como el sistema de correos electrónicos de Outlook, por supuesto, la consola Xbox, como ya lo hicimos durante todo este video. Y si llegan a tener alguna duda o problema, para eso está la guía. Al igual pueden comentarme con mucho gusto a mi experiencia, les puedo ayudar en algo. Y así de simple, esta consola Xbox Series S ya tiene acceso al modo desarrollador y ya podemos cargar las aplicaciones para jugar nuestros juegos retro. Es algo sencillo y fácil de hacer en menos de media hora. Y por cierto, chicos, ahora tenemos códigos para regalar a todos los usuarios que quieran entrar a este modo desarrollador. Síganos en el canal. En los directos del Chavorruco Show estaré regalando estos códigos. Van a ser aproximadamente 3 códigos, me parece, los que yo puedo regalar. Un solo pago te permite agregar 3 consolas, ¿vale? Y esto es algo increíble porque puedes compartir el gasto con un amigo, un primo o alguien de tu confianza. Para poder hacer eso lo estaré mostrando en un video en la próxima semana, así que no se lo pierdan. Son nuevos videos como este y espero y los vean. Véanlo, señores, porque muchas personas los saltan o van a otros canales a aprender algo que yo no he enseñado y llegan a tener un problema y regresan conmigo. Entonces, ¿cómo les voy a ayudar a ustedes si yo no sé lo que hizo el otro usuario? ¿Ok? Entonces, depende de ustedes. Y no compren en otro país, por favor. No se vayan a Turquía, no se vayan a Argentina. No sean tontos. Si son de Argentina o son de otros países de Latinoamérica o de un país que no tenga tienda de Xbox, ustedes tienen todo el derecho de comprar en otro país. ¿Por qué? Porque ustedes no tienen una tienda oficial. Pero los que sí tenemos tienda oficial, sigan las reglas y compren en su país para evitar cualquier problema y que no se termine esto, señores, porque ya han bloqueado a varios usuarios, o sea, les limitaron el acceso. Hay muchos que han comentado que ya no pueden acceder al modo desarrollador porque pues básicamente los bloquearon. Y con la nueva actualización de información que ya lo he mencionado en el video, acá abajo les voy a dejar otro video donde informé sobre un correo electrónico que la misma Microsoft te manda. Entonces tengan cuidado con eso. Verifiquen bien las cosas y háganlo correctamente, ¿vale? Lo vuelvo a decir, si tienen alguna duda o algún comentario, escríbanme aquí abajo. Por mi parte ha sido todo y les vuelvo a repetir, en la próxima semana estarán llegando los nuevos videos actualizados con más información para que ustedes sepan a detalle todo este increíble mundo de la emulación en consolas Xbox. Hasta luego, gente. Bye.